El fracaso de las bebidas light. En una cálida noche de junio en 1879, el químico ruso Konstantin Fallberg se sentó a cenar y mordió un trozo de pan extraordinariamente dulce. Lo especial de la situación fue que no se empleó azúcar para hacer ese pan. Ese mismo día, más temprano, mientras trabajaba con derivados de alquitrán de hulla en el laboratorio, se derramó un compuesto experimental muy dulce sobre sus manos y después llegó hasta el pan. Regresó al laboratorio y probó todo lo que vio por ahí. Acababa de descubrir la sacarina, el primer edulcorante artificial del mundo. La búsqueda de edulcorantes. Originalmente la sacarina se sintetizó como un aditivo para bebidas destinadas a diabéticos, pero por su popularidad se extendió lentamente. Con el tiempo se sintetizaron otros compuestos dulces y bajos en calorías. El ciclamato se descubrió en 1937, pero en los Estados Unidos se retiró de la circulación en 1970 porque se temió que pudiese estar relacionado con el cáncer de vejiga. El aspartamo NutraSweet se descubrió en 1965. Unas 200 veces más dulce que la sacarosa, es uno de los edulcorantes más famosos debido a su potencial cancerígeno en los animales. Sin embargo, su uso fue aprobado en 1981. La popularidad del aspartano se vio eclipsada desde entonces por el acesulfamo de potasio, al que siguió la actual campeona, la sucralosa. Las bebidas light son la fuente más evidente de estos productos químicos en nuestra dieta, pero los yogures, las chocolatinas, los cereales del desayuno y muchos otros alimentos procesados sin azúcar también los contienen. Las bebidas light contienen muy pocas calorías y nada de azúcar, por lo tanto reemplazan un refresco normal por un refresco light parece una buena manera de reducir la ingesta de azúcar y contribuir a quitarse unos kilitos de encima. Al crecer la preocupación por las repercusiones del consumo excesivo de azúcar sobre la salud, los fabricantes de alimentos respondieron sacando al mercado unos 6.000 productos nuevos endulzados artificialmente. La ingesta de edulcorantes artificiales ha aumentado notablemente entre la población de los Estados Unidos, como refleja la figura 15.1. Entre un 20 y un 25% de los adultos estadounidenses ingieren de forma habitual estos productos químicos, principalmente a través de las bebidas. Desde sus humildes inicios en 1960 hasta el año 2000, el consumo de bebidas light aumentó en más del 400%. La Coca-Cola Light ha sido durante mucho tiempo el segundo refresco más popular, justo por detrás de la Coca-Cola normal. En 2010, las bebidas light suponían el 42% de las ventas de Coca-Cola en los Estados Unidos. A pesar del entusiasmo inicial, sin embargo, el consumo de edulcorantes artificiales se ha estabilizado en la actualidad, principalmente porque la gente ya no los siente tan seguros. Las encuestas indican que el 64% de quienes las respondieron tenían alguna preocupación acerca de los edulcorantes artificiales y su relación con la salud, y el 44% estaban haciendo un esfuerzo deliberado para reducir su ingesta o evitarlos totalmente. Así que la búsqueda ha proseguido en pos de edulcorantes más naturales bajos en calorías. El sirope de agave disfrutó de una breve oleada de popularidad. Se procesa a partir del agave, una planta que crece en las regiones del suroeste de los Estados Unidos, en México y en algunas partes de América del Sur. El sirope de agave parecía una alternativa más saludable al azúcar debido a su índice glucémico más bajo. El doctor Mehmet Oz, un cardiólogo popular en la televisión estadounidense, elogió brevemente sus beneficios para la salud antes de adoptar la postura contraria, lo que ocurrió cuando se enteró de que dicho sirope era sobre todo fructosa en un 80%. El bajo índice glucémico del agave se debía solamente a su alto contenido de fructosa. La siguiente maravilla que llegó al mercado fue la stevia. Este edulcorante se extrae de las hojas de stevia rebaudiana, una planta originaria de América del Sur. Es 300 veces más dulce que el azúcar común y solo afecta mínimamente a la glucosa. Muy utilizada en Japón desde 1970, se ha extendido por los países occidentales en fechas recientes. Tanto el sirope de agave como los edulcorantes derivados de la stevia están altamente procesados. A este respecto, no son mejores que el azúcar, un compuesto natural derivado de la remolacha azucarera. En búsqueda de pruebas,
En 2012, la Asociación Estadounidense de la Diabetes y la Asociación Estadounidense del Corazón emitieron una declaración conjunta que respaldaba el consumo de edulcorantes bajos en calorías para ayudar a perder peso y mejorar la salud. La Asociación Estadounidense de la Diabetes afirmó en su sitio web: los alimentos y las bebidas que utilizan edulcorantes artificiales son otra opción que puede ayudar a frenar el deseo de algo dulce, pero las pruebas al respecto son sorprendentemente escasas. Suponer que los edulcorantes artificiales bajos en calorías son beneficiosos presenta un problema inmediato y obvio. El consumo per cápita de alimentos light se ha disparado en las últimas décadas. Si las bebidas light reducen sustancialmente la obesidad o la diabetes, ¿por qué estas dos epidemias siguen sin remitir? La única conclusión lógica es que en realidad las bebidas light no contribuyen a ello. Existen estudios epidemiológicos sustanciales que respaldan esto. La Asociación Estadounidense del Cáncer realizó una encuesta entre 78.694 mujeres con la esperanza de demostrar que los edulcorantes artificiales tenían un efecto beneficioso sobre el peso. En lugar de ello, la encuesta descubrió exactamente lo contrario. Después de ver su peso estabilizado inicialmente al cabo de un año, quienes consumieron edulcorantes artificiales tenían bastantes más probabilidades de haber engordado, aunque el aumento del peso en sí fue realmente modesto, de menos de un kilo. La doctora Sharon Fowler, del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, ubicado en San Antonio, dirigió el estudio cardíaco de San Antonio en 2008. En el que se hizo el seguimiento de 5.158 adultos durante 8 años. Llegó a la conclusión de que en lugar de reducir la obesidad, las bebidas light aumentaban sustancialmente el riesgo de padecerla en un increíble 47%. Escribe: estos hallazgos plantean la cuestión de si el uso de edulcorantes artificiales podría estar estimulando, en lugar de combatiendo, la escalada de la epidemia de obesidad que padecemos. Las malas noticias continuaron sucediéndose para las bebidas bajas en calorías. A lo largo de los 10 años de duración del Estudio del Norte de Manhattan, la doctora Hannah Gardner de la Universidad de Miami averiguó en 2012 que tomar bebidas light estaba asociado con un aumento del 43% del riesgo de padecer eventos vasculares, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. El estudio sobre el riesgo de aterosclerosis en comunidades del 2008 encontró un aumento de la incidencia del síndrome metabólico del 34% entre los consumidores de bebidas light, lo cual concuerda con los datos del estudio del corazón de Framingham, que mostró un incremento de la incidencia del síndrome metabólico del 50%. En 2014, el doctor Ankur Vyas, de los Hospitales y Clínicas de la Universidad de Iowa, presentó los resultados de un estudio de seguimiento de 59.614 mujeres a lo largo de 8.7 años, en el estudio observacional de la Iniciativa para la Salud de la Mujer. En él descubrió un aumento del 30% del riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en quienes consumen dos o más bebidas light al día. Asimismo, tampoco se vieron los beneficios de estas bebidas en cuanto a la diabetes y el síndrome metabólico. Los edulcorantes artificiales no son buenos, son malos, muy malos. A pesar de reducir el azúcar, los refrescos bajos en calorías no disminuyen el riesgo de padecer obesidad, el síndrome metabólico, accidentes cerebrovasculares o ataques al corazón. ¿Por qué? Porque es la insulina, no las calorías, lo que en última instancia impulsa la obesidad y el síndrome metabólico. Lo más importante es saber responder a la siguiente pregunta: ¿provocan un aumento de los niveles de insulina los edulcorantes artificiales? La sucralosa hace que estos niveles suban en un 20%, a pesar de no contener calorías ni azúcar. Este efecto de aumento de la insulina también se ha demostrado en el caso de otros edulcorantes artificiales, incluido el edulcorante natural stevia. A pesar de tener un efecto mínimo sobre los azúcares en sangre, tanto el aspartamo como la stevia hicieron subir los niveles de insulina más incluso que el azúcar de mesa. Cabe esperar que los edulcorantes artificiales que provocan un aumento de los niveles de insulina sean perjudiciales, no beneficiosos. ¿Acaso reduzcan las calorías y el azúcar, pero no la insulina? Y como ya sabes, es la insulina la que da lugar al aumento de peso y la diabetes.
Los edulcorantes artificiales también pueden tener el efecto perjudicial de estimular los antojos. El cerebro puede percibir una sensación de recompensa incompleta al detectar un sabor dulce, carente de calorías, lo que tal vez fomente la sobrecompensación y un aumento del apetito y los antojos. Estudios de resonancia magnética funcional muestran que la glucosa activa totalmente los centros de recompensa del cerebro, pero que la sucralosa no lo hace. Esta activación deficiente puede estimular el deseo de alimentos dulces con el fin de que los centros de recompensa se vean plenamente activados. En otras palabras, puede ser que se contraiga el hábito de comer alimentos dulces, lo cual conduce a comer en exceso. De hecho, la mayoría de los ensayos controlados muestran que el consumo de edulcorantes artificiales no reduce el aporte calórico. La mayor demostración del fracaso de estas sustancias nos las ofrecen dos ensayos aleatorizados recientes. El doctor David Ludwig de Harvard dividió aleatoriamente a dos grupos de adolescentes con sobrepeso. A un grupo se le dio agua y bebidas bajas en calorías para saciar la sed, mientras que el grupo de control siguió tomando sus bebidas habituales. 2 años después, el grupo de los refrescos light estaba consumiendo mucho menos azúcar que el grupo de control. Esto es algo positivo, pero esta no era la cuestión. La cuestión es, ¿el hecho de beber refrescos light supone alguna diferencia en cuanto a la obesidad de los adolescentes? En una palabra, no. No hubo una diferencia de peso significativa entre ambos grupos. Otro estudio a corto plazo en el que participaron 163 mujeres obesas a quienes se les dio aspartamo al azar no mostró una mejora en cuanto a la pérdida de peso en 19 semanas. Sin embargo, un ensayo llevado a cabo con 641 niños de peso normal encontró una pérdida de peso estadísticamente significativa asociada con el consumo de edulcorantes artificiales. No obstante, la diferencia no fue tan drástica como se esperaba. A los 18 meses solo había 0.5 kilos de diferencia entre el grupo que consumió edulcorantes artificiales y el grupo de control. Cuando los informes arrojan resultados dispares, como en este caso a menudo se genera confusión en el ámbito de la ciencia nutricional, un estudio muestra un beneficio y otro muestra exactamente lo contrario. Generalmente el factor decisivo es quién pagó el estudio. Varios investigadores examinaron 17 estudios diferentes sobre las bebidas endulzadas con azúcar y el aumento de peso. El 83.3% de los que habían sido patrocinados por empresas alimentarias no mostraron una relación entre las bebidas azucaradas y la subida de peso. Sin embargo, estudios independientes indicaron exactamente lo contrario. El 83.3% pusieron de manifiesto una fuerte relación entre las bebidas azucaradas y el aumento de peso. La terrible verdad. Así pues, en la última instancia, debemos remitirnos al sentido común. Reducir la presencia del azúcar en la dieta es ciertamente beneficioso, pero esto no significa que reemplazar el azúcar por sustancias químicas completamente artificiales y cuya seguridad es por lo menos dudosa sea una buena idea. Hay pesticidas y herbicidas que también se consideran seguros para el consumo humano. Sin embargo, no deberíamos cambiar nuestros hábitos para ingerir más alimentos en los que se han usado. La reducción calórica es la principal ventaja que ofrecen los edulcorantes artificiales, pero no son las calorías lo que impulsa la obesidad, es la insulina. Dado que los edulcorantes artificiales también hacen subir los niveles de insulina, no presentan ninguna ventaja. Consumir sustancias químicas que no son alimentos como el aspartamo, la sucralosa, el acelsulfamo de potasio, no es una buena idea. Se sintetizan en grandes cubas químicas y se añaden a los alimentos porque resulta que son dulces y no matan. Pequeñas cantidades de pegamento tampoco matan, lo cual no significa que debamos comerlo. La conclusión es que estas sustancias químicas no ayudan a adelgazar. De hecho, pueden hacernos ganar peso y pueden propiciar antojos que induzcan al consumo excesivo de alimentos dulces. Y el hecho de ingerir constantemente alimentos dulces, incluso si no tienen calorías, pueden llevarnos a anhelar más. Los ensayos aleatorizados confirman nuestra propia experiencia personal y nuestro sentido común. Sí, beber refrescos bajos en calorías reducirá la ingesta de azúcar, pero no nos ayudará a bajar de peso. Por supuesto, es probable que ya lo supieras. Piensa en todas las personas a las que ves beber refrescos light. ¿Conoces a alguien que haya dicho que beber este tipo de refrescos le haya hecho perder mucho peso? Aunque sea solo una persona. Y bueno, eso ha sido todo por la parte número 15. Nos vemos en la próxima lectura en la parte número 16 que dice carbohidratos y la fibra protectora. Muchísimas gracias por escuchar. Sígueme en mi Instagram, estoy como @soniavarelafit. Y sígueme en mi página Sonia Varela Fitness and Health para estar al pendiente de más audiolibros y de lo que hacemos en nuestro día a día. Gracias por apoyar en el canal, regálame un me gusta y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.